A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. De exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Hace pocas horas, un juez constitucional aceptó las medidas cautelares solicitadas por la presidenta de la Asamblea Nacional. Bueno, era de esperarse la reacción. Primero que el juez aceptó las medidas cautelares y les dice palabras más, palabras menos. Señores asambleístas, la presidenta de la Corte ha interpuesto esta medida cautelar y me dice que ustedes no han respetado la ley orgánica de la función legislativa, ley que es mandatoria. La ley es un mandato de voluntad soberana que, prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. En este caso es mandatoria, es un imperativo. Cuando ustedes vayan a conformar o para designar asambleístas a las comisiones de la Asamblea Nacional, deben contar con representantes de los bloques parlamentarios. ¿Cuál es el objeto del legislador al haber hecho esta norma en ese sentido? De evitar los librepensadores, de evitar los independientes que se declaran cuando llegan a la Asamblea y lo que significa o lo que significan con su accionar es que tienen en la punta de la lengua la palabra depende. ¿Está claro? Dice entonces, no, está claro para mí, digo. No es que estoy haciendo una especie de advertencia de que me entendieron o no, no se trata de eso. Representantes de los partidos para conformar una comisión ad hoc, que está prevista en la ley para cuando se trate de hacer un análisis documental para luego informar y que el Pleno tome una decisión respecto a la conducta de los legisladores. Bueno, la confrontación al interior de la Asamblea más o menos fue ubicando a la gente. Y un grupo de pachacutics o legisladores de Pachacuti, que da lo mismo, dijeron, nos declaramos rebeldes. ¿Rebeldes a qué? No hay rebeldía. No hay normativas. Ah, yo soy rebelde y hago lo que mi rebeldía me manda. ¿Quién les ha dicho? ¿Acaso que esa curul es de ustedes o cosas? Esa curul, en tratándose de una democracia representativa, tiene una representación del pueblo. No es que yo hago lo que me da la Santísima, porque la regalada tiene dueño, y el que la repite es una copia Xerox, nada más, es una especie de copia Xerox. Entonces, se declararon rebeldes y se fueron hacer grupo, jorga, gallada o como se llame, ¿con quién es? Con los correístas, pues.
Fíjense ustedes, estimadas amigas y amigos, que el jefe de bloque, el señor Lucero, supongo que el movimiento migratorio está ahí, porque de hecho no negó cuando Correa lo descolgó. Porque Correa hace cosas medias, aparte de ser transfugas, hace cosas raras. Porque debía haberse entendido que él tenía que guardarle el secreto. No, él mismo lo descolgó. Un poco como que el tipo dice, yo los uso hasta que me convenga. Bueno, se ya salió, debe estar el movimiento migratorio, porque de no haberse dado por ese hecho del que el mismo Correa lo descolgó, y por no constar el movimiento migratorio, estoy absolutamente convencido que habría hecho como con esos profesores del sector rural de hace siglos, que decían, negar es padre y madre, habría negado. Muy bien. Con todo este antecedente, la comisión se conformó por legisladores pertenecientes a los bloques que están en complot y en conspiración. Y nadie más. Porque no hay una persona que ahí esté en la otra orilla. Por eso es que ganaron y por goleada una votación. Yo vi a una legisladora del sur decir, no dijo mi voto a favor, dijo por unanimidad, se equivocó. Porque el propósito era por unanimidad. Muy bien. En vista de que los legisladores de Izquierda Democrática y el de Pachacútic no fueron designados por sus bloques, los partidos y el movimiento Pachacútic reaccionaron y sus jefes y voceros dijeron, ellos no nos representan al bloque. Y los bloques no son otra cosa que razones jurídicas parlamentarias en materia de en bloque tomar decisiones y que el vocero del bloque lo represente y que lleve al seno de una comisión, al seno de la asamblea, una tesis del bloque. Pero esto, este es un justnaturalismo puro. Por favor, pues, la ley natural, pues. Es obvio, pues. ¿Cómo es que un legislador dice, a ver, yo soy rebelde, yo no soy del bloque? Y el pleno lo designa como que corresponde al bloque. Pero eso es una vergüenza. No tiene presentación. Lo mismo en el caso de la Izquierda Democrática. El jefe de bloque dijo, la señora no nos representa, porque nosotros no la hemos designado, no la hemos delegado. Pero ella dijo, yo soy y tengo derecho, a ver un momentito, pues no es así. Pues. No, no, es imposible, pues yo no puedo ir a una oficina pública y decir, yo pago impuestos, yo tengo derecho, así que me voy a sentar en la oficina del jefe. No, no es así, no es así. Ese es el papel de espontáneos. Los espontáneos no les va bien ni la Plaza de Toros, que finalmente es una especie de jugarreta. Les va mal, porque de repente los embisten. Pero muy bien, la presidenta fue donde el juez, señor juez, le pido por favor que proteja mis derechos. Me va a juzgar una comisión espuria. Y el juez dictaminó una medida cautelar que no tiene apelación. Es decir, el juez constitucional toma esa decisión. Punto. Ah, que es un juez de... No, 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 no. En ese momento el juez se convierte en un
juez constitucional. Yo entiendo que si comprenden la pirámide de Kelsen, sí la comprenden, pues. Y si no la entienden, hagan que alguien les dibuje para que entiendan, juez constitucional. Sí, pues. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Salen los legisladores a decir, nosotros no acataremos. A ver, espérate un ratito. ¡Sosiégate! No es así. ¿A que nuestras decisiones son ultra, hiper, súper? No es así. Precisamente, todo este capítulo de los derechos se inscribe en la protección que la sociedad a través de la ley le ha otorgado al ser humano y a través de las instituciones, al ciudadano, para que cuando crea que vulneran sus derechos o están a punto de hacerlo, tengan la opción de decir, un momentito, yo acudo a un juez constitucional para que por la vía de una medida cautelar impida que lleguen a concluir su protervo deseo. Y lo propio, cuando hay fallos que evidencian que no se ha cumplido con el derecho, el debido proceso, por ejemplo, no ha sido citado alguien con una demanda y lo procesan y lo sentencian, tiene derecho a una acción extraordinaria de protección, por supuesto. Para eso está esto que tanto, yo les voy a pedir comprensión, voy a usar un término respecto de ellos, tanto han cacareado los correístas. ¿Qué les pasó, pues? Ustedes que hasta se dieron el lujo de escribir una imbecilidad, el Ecuador es un estado de derecho, se descubrieron. Escribieron en Montecristi, esa es una imbecilidad. El Ecuador es un estado de derecho. Es exactamente cuando hablaron, cuando escribieron en Montecristi, en la Constitución, sobre el seguro social, y hablaban de los fondos provisionales. Otra imbecilidad, son fondos previsionales. Son expertos en estas cosas que han ido en el camino haciendo notar. Así que los legisladores dicen que no van a acatar. Se arriesgan. No están seguros que el desacato es un delito penal. Ah, que tenemos inmunidad. Sin inmunidad sí, pero impunidad no. Así que la flagrancia del desacato al desacatar les puede resultar caro porque la fiscalía podría inmediatamente, no investigar, está la evidencia, instruir. Y como ellos suelen decir que solo, solían decir en la época de Correa, que solo en el desempeño de sus funciones los legisladores pueden ser protegidos por la inmunidad, eso lo inventaron. Bueno, esto es en el ejercicio de la función. En ejercicio de la función. Así que no tienen salida. No sean minúsculos. Reaccionen de mejor manera. De mejor manera. Porque, nos guste o no, pues se convierten de repente en un referente, pues. Esa es. Ustedes han escuchado, estimadas amigas y amigos, que hasta el día de hoy, en estas horas, o a estas horas, los legisladores suelen decir algo que nadie les ha atribuido, de que son el primer poder del Estado. ¿Desde cuándo? ¿De parte de quién? Es horizontal el concepto de la Revolución Francesa, o el resultado. El ejecutivo, legislativo y judicial, dicen, tratando un poco de al judicial ponerlo a la cola. Y resulta que si ustedes, señoras y señores,
y con ustedes reflexionamos. ¿Será que está a la cola el Poder Judicial? No está a la cola. No, porque el Poder Judicial de alguna manera nació en la opción de ¿qué? De sancionar al Ejecutivo y al Legislativo. Un legislador infringe una ley y tiene que irse a la cárcel, se va a la cárcel. Recordemos con ustedes que en el año 1979 el señor doctor Otto Arosemena Gómez, representante a la Cámara Nacional de Representantes por el CID, ese era el partido de él, disparó contra la humanidad el señor legislador Pablo Dávalos Dillon. Fue a la cárcel. Fue a la cárcel, sí. Recuerdo que el entonces alcalde de Guayaquil, de aquel programa La Calle lo contó, lo acompañó hasta el penal. Poco tiempo después, por el tema de la procesadora de basura, el señor Hanna Muse también fue a parar al penal. ¿No se les ocurría decir a estos personajes que contra ellos ni el terremoto? No, 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 otro nivel. Otro nivel. Y ahora vienen a desafiar en el sentido que no van a acatar lo que hizo un juez constitucional. Les decía hace un instante, la función judicial, los jueces constitucionales, de alguna manera, de todas maneras, o en forma clara y categórica, son una especie de controladores del poder. ¿De qué manera lo controlan al Ejecutivo? Por ejemplo, como el caso Sobornos, como todas las pillerías por las que están sentenciados. ¿Quiénes los han sentenciado? Los jueces. Pero desde luego. ¿Y cuántas veces no han sentenciado a legisladores, exlegisladores, etcétera, etcétera? Así que, poniendo en blanco y negro este tema, por decirlo, por dibujarlo, no tienen otra alternativa que acatar la resolución del juez constitucional. O caso contrario, esta podría ser la llave maestra de una puerta que abra de par en par la opción de que se implemente, por traumática que sea, una resolución que va más allá o que está ahí establecida cuando el bloqueo es insoportable, insoportable. En otro tema, el juez Hervis de la ciudad de Cuenca acaba de negarle la acción de protección presentada por el presidente de la Corte Nacional, suspendida, don Saki Cela. Conozco que fueron personajes muy conocedores del derecho constitucional en condición de usar la tribuna con un amicus curiae. Están en todo su derecho. No conocemos las argumentaciones del juez para haberle negado. Ustedes saben que hace pocas horas se decía que había desistido de la denuncia un señor de apellido Guamán, que denuncia al presidente de la Corte por cuanto ha demorado un año en tramitar la extradición del señor Correa. Esa extradición, sí, tampoco es que en una semana, ni dos, ni tres, ni en un mes, se puede efectivizar por varias circunstancias, pero voy a advertir una. Tiene que la extradición ser solicitada con la traducción correspondiente del país a quien están solicitando la extradición. Pero además, pues, no es una
traducción como la que uno encuentra en Google. No, es con la terminología jurídica exacta. Porque es un caso mayor, pues, el tema de una extradición. Pero aparte de que lo juzguen, porque en este caso, porque creo que hay otro caso, ha demorado, ha incumplido su función. Ustedes recuerdan que él salió a hacer público el hecho de que ha pedido la extradición. Y resulta que todavía no la había solicitado, porque recién había aceptado la petición del señor perito traductor que le prorrogue el plazo. De suerte que esa, que es una ligereza. ¿Por qué lo hizo? Porque por desgracia está de moda que ciertos personajes se vuelvan mediáticos. Cuando yo veo de repente que un juez escribe en su cuenta de tweet lo que hace, que debería estar en autos exclusivamente, por supuesto son públicos, pero hay formas de acceder a eso. Cuando veo que en una cuenta de Twitter hay estos temas, ya debería haber pasado la novelería, ya tiene su cierta vida útil el tweet, ya debió haber pasado de moda ese tema. Porque el tema mediático no es un buen aliado del derecho, por supuesto, se entiende, es mediático. Es decir, el propósito que tiene la persona que lo usa, le sirve para él. No sirve, pues, a la sociedad en su conjunto. Así que el juez ha fallado en ese sentido. La semana pasada hubo una presencia en medios del señor Zaki Cela, muy, muy, muy importante, importante respecto de lo repetitivo y la aparición permanente en medios, a eso me refiero, porque mayormente no lo he escuchado. Pero hay un antecedente respecto a este tema al que quiero referirme. El presidente del Consejo de la Judicatura salió y le dijo algo al señor Zaki Cela. Este es un mensaje de que la ley es para todos y nadie está exento ni tiene la prerrogativa de cumplir la ley. Y las decisiones de un órgano competente son de cumplimiento obligatorio e ipso facto. De gana se dejó advertir, pero bueno, ya pasó. Este instante, esa acción, la acción correspondiente, ha sido fallada en ese sentido. Y por supuesto, pues debe haber más de un movimiento que haga pensar, incluso por el camino que trace de aquí hacia adelante, de que se viene o se podría venir un proceso disciplinario inédito. Pero no creo que sea justo que el señor Zaki Cela continúe diciendo que por haber sentenciado a Correa le está costando esto. ¿Qué nos quiere decir? Si no lo sentenciaba, ¿no me pasaba? Es decir, como que de alguna manera deja esa media duda, que hasta lo piense. No dañe, pues, su reputación respecto de su condición de juez, porque seguramente de eso es lo que más lo van a recordar, que de su condición de presidente de la Corte Nacional, que a lo mejor a él mismo no le va a interesar. Qué gusto haber estado con ustedes, señoras y señores. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF, presentó La Corrupción.
La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción.